Buenas tardes, Álvaro. Fernando María se está conectando, está ya con el vídeo conectado. Vamos a conectar su audio. Fernando, no sé si me puedes escuchar para que puedas conectar el audio. Sí, un segundo. Nada, Fernando, era yo. En ello. Ah, Sí, ya lo he visto. ¿Qué tal? Buenas espera, tardes. espera. Siempre se me olvida colocarme los cascos. Sí, un segundo. Ya estoy. ¿Se me oye? Nada, Fernando, era yo. En ello. Ah, Perfectamente. ¿Qué vale, tal? vale. Buenas tardes, Fernando. Ya está también Álvaro Matut conectado. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leticia. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de Encantado de verte, verte. que sea por Zoom. Exacto, sí. Pues Álvaro, si quieres podemos empezar. Se va conectando la gente, tanto a través de YouTube como de Zoom. Muy bien. Esperáis, vamos empezando. Fenomenal. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Por en nombre de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, les damos la bienvenida a esta sala de conferencias virtual que abrimos con motivo de la pandemia, aunque ya antes registramos nuestras conferencias en YouTube, pero ahora lo hacemos más en directo y esto es una de las cosas buenas que yo creo que ha venido para quedarse de esta situación. Y hoy tenemos la alegría de celebrar una nueva conferencia del ciclo titulado Celebrando la Historia de España, que organizamos en la Fundación por un motivo muy especial para nosotros, que es el quinto aniversario de la apertura al público del Palacio de los Golfines de Abajo en Cáceres, que además nuestro invitado de hoy ha tenido la ocasión de visitar y que le tuvimos el honor de tener una conferencia impartida por él allí en tiempos del pre-COVID. Y esta conmemoración, pues lo hemos querido celebrar precisamente pues fijándonos en la esencia del valor que tiene el Palacio, que no es otra que la de su papel de testigo de más de 500 años de historia de España. Es una joya de la historia de España y de su arte, y de alguna manera lo simboliza. Y ahora que estamos pasando por unos momentos muy difíciles en todo el mundo, pero especialmente yo diría en nuestro país, queremos celebrar con todos ustedes la gran riqueza de esa historia, de la historia de España y su trascendental papel en la historia de la humanidad. Por eso este ciclo quiere recordar algunos de los grandes momentos de nuestra historia, especialmente los que han sido más trascendentes para nuestro legado al mundo. En el contexto de una actualidad a veces empeñada en cubrir nuestra memoria solo de sombras, la historia nos obliga a destacar también las luces de nuestro pasado, que fueron muchas. El cuadro completo, con luces y con sombras también, nos ayudará a afrontar con más conocimiento y buen ánimo las dificultades del presente. Como les decía, tenemos ya con nosotros a nuestro conferenciante de hoy, el profesor Fernando Marías, pero permítanme que antes de presentarle, compartamos con todos ustedes un vídeo introductorio de 3 minutos sobre el motivo que nos ha movido a organizar este ciclo, como les diría, que es el Palacio de los Golfines de Abajo. Muchas gracias. Quinto aniversario de la apertura del Palacio de los Golfines de Abajo, celebrando la historia de España. La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno está orientada al futuro de la ciencia y de la formación de la juventud, pero tiene sus raíces en la historia. Por eso, hace ahora 5 años, abrió al público como museo el Palacio de los Golfines de Abajo, testigo de más de 500 años de historia de España y uno de los palacios más emblemáticos de Cáceres, ciudad patrimonio de la humanidad. La construcción del palacio comenzó en el siglo XV por Alonso Golfín, acabándose su fachada plateresca a principios del siglo XVI por su hijo Sancho de Paredes Golfín, quien fuera el camarero de la reina Isabel la Católica. La parte posterior del palacio y su alta torre, rematada por una galería, cubierta y con restos de 2 matacanes defensivos, data de esta época. El palacio alberga una interesante sala de armas o de linajes terminada en 1509 y diversos salones decorados en distintas épocas hasta el siglo XX.
Junto con el mobiliario y las obras de arte, se puede contemplar también una selección de documentos históricos del archivo de la Fundación. El palacio comenzó a rehabilitarse todavía en vida de su propietaria, doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y ha sido adaptado para las visitas del público por la Fundación que ella constituyó para que conservara y gestionara su patrimonio. Los trabajos duraron varios años y fueron realizados con fondos propios de la Fundación. El proyecto museístico del palacio fue dirigido por un grupo de expertas historiadoras de la Universidad de Extremadura. Más de 80.000 personas han visitado el palacio desde su apertura, siempre en grupos reducidos, acompañados de uno de los guías de la Fundación. Además, se ha convertido en uno de los centros culturales más relevantes de la ciudad, donde se organizan exposiciones temporales, conferencias, representaciones de teatro y recitales de música. Con la apertura al público del palacio, la Fundación quiere contribuir a un mejor conocimiento de la historia de España, porque la historia de cualquier país está compuesta de luces y sombras. Pero eso no debe ser obstáculo para conocerla y asumirla con orgullo. Hay algunos países que han tenido un papel destacado en el progreso de la civilización de la humanidad, pero solo unos pocos han sido la semilla del progreso para decenas de naciones de todo el planeta. Entre esos pocos está España, una nación sin la que el derecho, la ciencia, el arte y la democracia de hoy no serían lo mismo. Y sobre todo, una nación sin la que no se puede entender la historia de casi 800 millones de personas que hoy habitan la Tierra. Conocer y asumir la propia historia también es celebrar juntos sus mejores momentos. Por eso, la Fundación quiere celebrar el aniversario de la apertura al público del Palacio de los Golfines de Abajo, con el ciclo de conferencias Celebrando la Historia de España. Muy bien, pues espero que les haya gustado este pequeño vídeo y esperemos también que dentro de poco podamos volver a viajar a Cáceres para visitarlo y para ver también esa maravillosa ciudad. Y como les decía, tenemos hoy con nosotros a Fernando Marías para esta conferencia centrada en lo mejor de la historia del arte, que es de nuestra pintura del siglo de oro. Fernando Marías, yo creo que es conocido de todos ustedes, pero permítame que haga un brevísimo resumen sin quitarle más tiempo a su conferencia. Fernando Marías es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido también visiting professor en la Universidad de Harvard y también ha sido senior fellow en la National Gallery de Washington. Es vicepresidente del CISA de Andrea Palladio de Vicenza y miembro del CIS Jacopo Barozzi da Vignola de Roma, así como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y de Ciencias Históricas de Toledo, además de académico de la Real Academia de la Historia. Es historiador de la arquitectura y del arte de la época moderna, ha publicado numerosos libros y artículos sobre la arquitectura española del siglo XV al XVII, sobre el Greco, Velázquez, Bernini o el Bosco, entre otros muchos. Ha editado los tratados de Diego de Sagredo y Fray Juan Andrés Ricci y las coreografías de Anton van der Wittgenstein y Pedro Teixeira. Le agradecemos a don Fernando Marías mucho que haya aceptado nuestra invitación. Estamos encantados de tenerle otra vez con nosotros como colaborador porque nunca dejamos de aprender de él. Antes de pasarle la palabra, les recuerdo solamente que pueden hacer ustedes preguntas tanto por Zoom como por YouTube que serán contestadas en el coloquio posterior. Muchas gracias y muchas gracias, Fernando. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Voy a ver si lucho con la... Perfecto. Perfecto. Muy buenas tardes a todos los que desgraciadamente no veo, pero espero que estén ahí y espero que no dormiten a los 10 minutos de haber iniciado esta conferencia. Velázquez Zurbarán Murillo, en relación con esa celebración de la historia de España y de su arte, de ese siglo de oro cuya definición en la literatura, pues... comenzó a finales del siglo XVIII, pero que en la historia del arte pues es una terminología, es un concepto que no surge prácticamente hasta el siglo XX.
De ahí, por otro lado, que nos encontremos siglo XVIII, siglo XX, siglo XVII, que es la cronología de los artistas de los cuales nos vamos a ocupar. De ahí que yo haya comenzado con esta imagen que representa una Vanitas Vanitatis de Juan de Valdés Leal, otro pintor sevillano, como los tres que nos van a ocupar, porque Sayo Tumulto Zurbarán pues pasa prácticamente toda su vida en Sevilla, y que presentaría precisamente algunos de los caracteres básicos de lo que sería una conciencia y una calificación del arte español del siglo de oro. Por un lado diríamos naturalismo, y tenemos ahí ese angelote que sopla una burbuja de jabón, evidentemente con una clara intencionalidad de señalar la vanidad de la vida, y al mismo tiempo toda una serie de libros y de instrumentos, de cuadros que terminan con un juicio final, que nos llevarían precisamente a, con el libro, con la tábula rasa de Vicente Carducho, a uno de los textos fundamentales del siglo XVII de la historia del arte, de la teoría del arte. Por tanto, diríamos, tenemos que celebrar hasta cierto punto el maridaje entre el arte en sentido estricto con una historiografía que ha sido creadora de secuencias, de grupos, de escuelas, de estilos, de los cuales todavía fundamentalmente somos deudores. Y fundamentalmente de un personaje como Antonio Acisclo Palomino y Velasco, un cordobés que publica en 1724 ese Parnaso español pintoresco y laureado, en el cual fundamentalmente se va a hablar de los cuatro pintores de los cuales yo voy a hablar esta tarde. No es tarea fácil incluir además de Velázquez, Zurbarán y Murillo a alguien que me parece fundamental también tratar, que es Giuseppe Ribera. Y desde otro punto es fundamental porque su personalidad y su papel, diríamos, de pionero en la renovación del arte de la época de Felipe II, de la época de Felipe III, pues conlleva el que no podamos prescindir de este personaje valenciano, pero que pasó prácticamente toda su vida en Italia, entre Roma primero y después en Nápoles. En 1724, Palomino, que es este personaje que está a la izquierda, escribió de los cuatro, quiero decir, la recopilación de vidas a la manera de Vasari incluía a todos aquellos, diríamos, Parnaso español, aquellos que habían nacido en España, pero también aquellos que habían sido bien miembros, diríamos, de la monarquía, como súbditos de la monarquía de los Austrias, pero también, diríamos, aquellos que sin serlo, pues habían tenido un papel fundamental en la construcción de lo que sería la renovación naturalista del arte español de los siglos XVI, pensemos en Tiziano o en Antonio Moro, y después del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. El otro personaje importante también desde el siglo XVIII es un bohemo, Antón Rafael Mengs, que tiene una participación fundamental en lo que sería la construcción, dado que además no solamente publica en castellano, sino que publica en el extranjero, en la construcción, diríamos, de lo que sería una conciencia europea del valor y la colocación, el lugar de la pintura española en el contexto europeo, desde la antigüedad hasta sus días, a finales del siglo XVIII. Mengs señaló la existencia de, está en la pantalla, un estilo sublime representado pues, por Fidias en la antigüedad y Miguel Ángel en el mundo moderno, de la belleza, con Rafael, Carracci, Guido Reni, un estilo gracioso de Corrello, un estilo significante o expresivo representado por Rafael, y en quinto lugar, y hasta cierto punto es el quinto lugar, después vendrían los estilos viciosos como el barroco de Pietro da Cortona o el fácil, con sentido negativo, de Luca Giordano, un quinto estilo natural representado fundamentalmente por Tiziano, por Rembrandt y sobre todo en nuestro país por Velázquez. Y van a ser estos tres pintores, Ribera, Velázquez, Morillo, como lo llama, los artistas en los cuales se va a fijar.
y es significativo que para entonces pues Zurbarán no existiera. Y hay que esperar prácticamente a que algunos de los cuadros de Zurbarán salgan adquiridos por mercaderes, incluso asentistas de esclavos en la Cádiz de los años de la Guerra de Sucesión e inmediatamente posteriores, salgan hacia Inglaterra y sobre todo diríamos aquí hay una recuperación desde una mentalidad fundamentalmente moderna a comienzos del siglo XX, en este caso desde Francia con el greco-francés Christian Cervos. ¿Qué es lo que caracterizaba lo español, según Mengs? Estaba imbuido, diríamos, de las ideas de un hombre como Winckelmann, en el cual pues, el contexto, el aire que se vivía, la política, la ideología, estaban condicionando el mundo de la pintura, de las artes de cada país. Él señala que había una sensibilidad del sistema nervioso entre los españoles, producto, diríamos, de un mundo seco y cálido, que los llevaba a convertirse en imitadores puros del natural, seguidores de la verdad y no de la belleza. Por lo tanto, diríamos, unos imitadores, diríamos, y sicásticos de la realidad que se tenía delante de los ojos, del natural, y que ponían por encima de la belleza, diríamos, la representación fidedigna y, por lo tanto, verdadera de esa realidad. Naturalmente, hoy no estamos absolutamente, totalmente de acuerdo con estos juicios de Mengs, entre otras cosas porque nuestro concepto de naturalismo, pues ha cambiado, de naturalismo o del natural, ha cambiado de una manera radical. Esto es, nosotros tenemos que pensar que el imitar la imitación pura del natural es algo que, bueno, no existe verdaderamente. La idea de que el arte es no solamente una persecución de la belleza, sino al mismo tiempo la creación de unas ficciones y algo que en principio no existe, pero que no tienen que copiar exclusivamente la realidad, sino que tienen que atenerse a lo que serían unas reglas diferentes del decoro, lo que podríamos llamar el decoro natural, que las cosas estén representadas como son, los viejos tengan arrugas, tengan manos de viejo, tengan voz de viejo, y por lo tanto no pensemos que la anatomía de un anciano puede ser la misma que una figura de un desnudo de Miguel Ángel. Por otro lado, existe un decoro o una propiedad social en la cual pues, la gente no puede, en función de su estamento al que pertenece, no puede comportarse ni en el lenguaje corporal ni por lo tanto en el lenguaje de ademanes y de gestos faciales de la misma manera que lo que podría hacer un campesino o un pordiosero. Y por último, un decoro fundamentalmente textual que llevaría a establecer como seguidores de la verdad unos textos precisos en los cuales se nos cuenta desde la Ilíada de Homero, pasando por el Antiguo y el Nuevo Testamento, hasta cualquier hecho histórico del mundo contemporáneo, de la contemporaneidad, bueno, atenerse a lo que decían esos textos y ser, por lo tanto, diríamos, decorosos, apropiados en ese sentido del término. Otros dos personajes quisiera citar antes de empezar. Josepe Martínez, que en torno a 1675 escribe esos discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, que les... no sabemos bien cuál de los dos personajes que aparece, si el que pinta o más bien el que es retratado por un hijo, y que habla fundamentalmente solamente de dos personajes de los cuatro. Rivera, por lo tanto, donde una preeminencia enorme, y Diego Velázquez, a los cuales él había conocido bien en Nápoles en 1625 o en Zaragoza. El último es Lázaro Díaz del Valle, cuyos manuscritos pues, prácticamente están todavía por publicarse en su integridad, que escribe un origen e ilustración del nobilísimo y real arte de la pintura y de dibujo en torno al año 1660, y el cual va a citar, en cambio, a tres personajes. Rivera, Velázquez y Francisco Zurbarán, quitándole el D que muchos se ponen, como en el caso de Giuseppe Rivera, pero después
introduce un D y señala, diríamos, en torno a la presencia de Zurbarán en el Madrid de 1662. Son, por tanto, diríamos, personajes que están hablando y señalando la importancia que dos, tres, pero cambiando, pues, de los artistas que íbamos a presentar en esta tarde. Habría hasta cierto punto que calibrar una cierta conciencia artística que no va a llegar a la historiografía española dando un salto desde Palomino hasta 1800 con Juan Agustín de Ambergúdez y su diccionario, a través, diríamos, de lo que podrían ser tres elementos, cual yo voy a analizar, bueno, ir vanando, no ciñéndome exclusivamente a esos tres temas, pero ir vanándolos con lo que sería un pasaje de los elementos principales de la pintura de estos artistas. Por un lado, diríamos, la existencia o no de autorretratos. Por tanto, diríamos, la conciencia de que su imagen debiera perdurar más allá, diríamos, de la cronología de su vida y su fallecimiento. En segundo lugar, sus firmas, las firmas de los artistas, que pueden seguir, diríamos, estrategias muy distintas. Es algo que todavía, pues, tampoco está fundamentalmente estudiado. Los autorretratos sí, por Susan Ballman, fundamentalmente. Las firmas Karin Helbich, y estoy hablando de historiadores que no son nacionales, y por lo tanto, a cierto punto tenemos que avergonzarnos de ello, pero que todavía están muy lejos de haber dejado exhausto el tema. Y en tercer lugar, y eso no voy a hablar, lo que podríamos referir con un término actual que no se empleaba en el siglo XVII o en el siglo XVIII, que es el de metapintura, Esto es, aquella pintura que habla del oficio de pintor. Es evidente que Velázquez en Las Meninas está haciendo un cuadro metapictórico en el cual, pues, no solamente se autorretrata, no firma, pero evidentemente está hablando de pintura y de formas de representación muy complejas. ¿Quién está en esta serie de imágenes? Pues está fundamentalmente ese primer protagonista al que yo quería referirme, el mayor de los cuatro personajes, Giuseppe Ribera, nacido en 1591 en Jaén. Pues no tenemos ni un solo autorretrato de este personaje. Firma, y vamos a verlo, con una voluntad identitaria muy importante, en tanto en cuanto que va a considerarse setavense, por lo tanto de Játiva, valenciano, español, después se va a poner trabajando en Nápoles, después se va a recordar el que es académico romano y por lo tanto diríamos un lustra a su personalidad como artista, pero no conocemos ni un solo autorretrato como tal, como género independiente, porque evidentemente podemos a lo mejor, y se ha hecho, pues señalar en algún momento que estos personajes se parecen a lo que acabamos de ver, a algunas de las imágenes que han pasado como autorretratos desde el siglo XVIII, como autorretratos, o como retratos, mejor dicho, de Ribera, y que pudiera haber sido, diríamos, escondido bajo la veste de un Cristo Salvador o de un Orígenes, personajes absolutamente dispares, y que permitirían, evidentemente, el llegar a esa imagen que hemos visto del monumento, que también es importante para el siglo XIX o para el siglo XX, si existe un retrato en los monumentos o un monumento dedicado a los pintores. Desde prácticamente monumentos públicos de aquellas imágenes que aparecen en el Museo del Prado y que son obra de comienzos del siglo XIX, como sería lógico. Giuseppe de Ribera, que se forma completamente en Italia. Hoy sabemos, dado que se acaba de publicar, pues, la documentación de su matrimonio en Nápoles, que había ido en 1606 a impararme de Pingere. Esto es, había ido a aprender la pintura prácticamente, pues, con 15, 16 años, una edad prácticamente de haber entrado de aprendiz en cualquier taller en Valencia. Se ha dicho que con Ribalta, pero no tenemos un solo documento. Le habría seguido un hermano en el año siguiente y después había vivido en Módena, en Roma, en una vida bastante bohemia y hasta cierto punto poco edificante, porque intentaba incluso, pues,
engañar al párroco de su parroquia y hacerle sobornarlo para que señalara que había confesado por Pascua Florida cuando no lo había hecho, supuestamente, porque se le había pasado. Un poquito raro. Y después, a partir del año 16, en Nápoles, al servicio fundamentalmente de los virreyes, y hasta cierto punto, una de las grandes obras que van a llegar desde una fecha muy temprana, los años 20, y por lo tanto pueden haber sido vistas en el ambiente de los artistas andaluces y fundamentalmente sevillanos, serían las pinturas que para el duque de Osuna, el virrey Pedro Tello de Gijón, pues había realizado en Nápoles, lógicamente, pero que de inmediato se trasladaron a la colegiata de Osuna. Y evidentemente estos lienzos, y es de gran tamaño con la crucifixión, y los cuatro santos, hasta cierto punto representan todo lo que sería un compendio de la visión general de Rivera. Santos, naturalismo radical en la representación de texturas, de adecuación de ese decoro natural, porque los viejos son viejos, los jóvenes son jóvenes, y una dosis fundamental, diríamos, de violencia justificada, porque muchas veces, pues como en San Bartolomé, pues está siendo desollada, pero que le iban a dar una fama de pintor terrible que ajustaba cuentas a todo aquel que se le aparentaba, le parecía que era un potencial rival. Y evidentemente, aquí tenemos algunos ejemplos, en este San Pedro y San Pablo, Josep Rivera, Hispanus Valentinus Civitatis Setavis Academicus Romanus, le falta el que estaba en Parténope, como en este Sileno borracho del año 26, Hispanus Valentinus Academicus Romanus faciebat en Nápoles, Parténope, el año 26, con una, evidentemente, una conciencia de su calidad al representar su firma mordida y rasgada el papel con el cartelino con su firma por esa serpiente fundamentalmente de la sabiduría y de la envidia. Y consciente al mismo tiempo de la necesidad de grabar, de llevar a la estampa su propia obra, como se ve en este Sileno borracho y en otras obras que realiza contemporáneamente, en el cual vuelve a incluir, digamos, esa secuencia de topónimos que le corresponderían como ciudadano español. Quiero decir, que es un hombre que se predica como un español, como un valenciano, como un setavense, no quiere volver ni vuelve jamás, a pesar de tener una clientela importante desde Nápoles, y va a señalar, muchas cosas son las que desconocemos todavía, que bueno, España era una madre para los forasteros, pero era una madrastra crudelísima para los propios nacionales. Y eso, hasta cierto punto, tendríamos que explicarlo, porque a lo mejor pues, la España de 1600 no era una sociedad absolutamente tan uniforme como muchas veces se ha querido ver desde el siglo XVIII. Incluso diríamos la vuelta a ese, el regreso a ese naturalismo radical que tenía que haber aprendido con Caravaggio, pues aparece en algunos de los cuadros más conocidos y al mismo tiempo que le han dado fama, evidentemente, también de pintor, no solamente bohemio, sino terrible, como La barbuda del Abruzzo o como el Niño cojo, en el cual con una crudeza radical no solamente firma, sino que coloca la petición de limosna por parte de este sonriente pues, tullido. Si pensamos en firmas, en conciencias, quizá las obras más importantes, la obra más importante, en la que se reúnen un conjunto de pintores, no solamente sevillanos, sino también, diríamos, de la corte, es el Salón del Buen Retiro, el Salón de Reinos en el Buen Retiro, que se reconstruye de esta forma. Quiero decir que muchos de los artistas, como Vicente Carducho, ese teórico que ya hemos visto, pues rellenaron su lienzo con grandes cartelas, en las cuales con letras de oro se señalaba, bueno, no solamente la temática de la victoria militar, sino también su calidad de pintor de su majestad real y la fecha en la que se había pintado
a cierto punto en relación con la fecha en que había tenido lugar la batalla. Carducho, Antonio de Pereda, de forma más modesta, Antonius Pereda et Atisua y Lacaya, quizá avergonzado de haber llegado excesivamente tarde a la pintura. Félix Castelo, también de una forma hasta cierto punto modesta. O el propio Zurbarán, del cual no conservamos, pero que tenía que haber presentado su firma en este billete del personaje que aparece a la izquierda, al lado de don Fernando Girón. Porque, entre otras cosas, Zurbarán es de los pintores que firma más en toda la historia del arte español de todos los tiempos. Es decir, Velázquez hace otra estrategia en las lanzas. Deja un cartelino, que es una forma tradicional desde la época del Greco, pero lo deja en blanco, como queriendo decir con un orgullo inmenso, aquejado, diríamos, de un orgullo excesivo, que no hace falta sino colocar un cartelino en blanco con una capacidad, diríamos, mimética, radical, en la cual pues, no hace falta que escriba su nombre. Aunque él lo escribía en sus primeros tiempos, en Sor Jerónima de la Fuente, no es que se lea muy bien, pero aquí aparece el nombre y el fequit, o en este retrato de Cristóbal Suárez de Figueroa, con un monograma y la fecha, o en algunos otros cuadros que bueno, pues se han ido perdiendo en el Cristo en la Cruz del Prado, que evidentemente pues aparece, se puede leer todavía, Diego Velázquez, Fequi 1631, o en el Adrián Pulido Pareja, que está en Londres, en el cual pues, Palomino señalaba que lo había firmado, y después se ha pensado que no quedaba, pero cuando uno coge una fotografía y la trabaja un poco, pues sale evidentemente las razones por las cuales todavía en el siglo XVIII Palomino podría decir que estaba firmado en latín por Didacus Velázquez, Fequit Filipo IV, a cubículo Aius Pictor, año 1639. Que de cuando en cuando, cuando se dirigía o hacía algo por orden del rey o de importancia, bueno, pues colocaba su firma, incluso a veces como un billete o una carta dirigida al rey, como en ese magnífico retrato de Felipe IV de Londres, en el que parece haber sido en una fiesta, no vestido de negro, sino muy de gala, probablemente quitado el luto de su tía Isabel Clara Eugenia, vestido noguerado, guarnición de seses de plata muy vistosas con ferreruelo, ropilla y calzón, cabos blancos y zapatos negros, que probablemente en una visita a la Virgen de Atocha, en la cual se vestía de fiesta. También en algunos de los retratos había utilizado ya desde su primera, casi su primera presencia en Madrid, en el retrato ecuestre de Felipe IV, que sería retomado en cierto sentido en el del Buen Retiro, y en el cuadro perdido de la expulsión de los moriscos, en los cuales también se había presentado como el pintor de, que por orden del Ipsiusque Iusum había realizado por orden del monarca una, algo que va a repetir constantemente para no presentarse como un pintor que tiene un taller, sino que está pintando por entretenimiento y por entretenimiento del monarca. Para el conde duque de Olivares encontramos la misma estrategia, el cuadro en blanco. Y evidentemente algunos de los elementos que caracterizan a Velázquez como uno de los más importantes pintores naturalistas. Y hasta cierto punto rompiendo lo que sería alguna lanza en contra de, a favor de del decoro natural y en contra del decoro social. Por un lado, el sudoroso jinete que se adentra en la ficción en la batalla de Fuenterrabía. Por otro lado, el caballo que suda cantidades de sudor en el lomo y que babea en los belpos. Las explosiones de los cañonazos, el polvo que se levanta con las patas del caballo. Y en otros cuadros, evidentemente, como en el arzobispo Fernando de Valdés o en el Inocencio X, vuelven a aparecer esas firmas redundantes cuando quiere hacer una presentación importante de su propia creatividad.
Velázquez, además, es de los pintores que se autorretrató más. Se autorretrató más en una secuencia de cuadros escondidos en las lanzas o recién descubiertos en el Metropolitan, pero evidentemente que llega a su culminación en Las Meninas. ¿Y en Las Meninas por qué? Porque es un autorretrato en presencia indirecta de los reyes, por lo menos de una infanta, de cuerpo entero. Esto es, nadie, ningún artista se había autorretratado en la historia del arte hasta esa fecha como un retrato, diríamos, de cuerpo entero, como solamente diríamos los personajes, los emperadores, los reyes, desde Carlos V en adelante, habían, o Maximiliano I, habían conseguido presentarse en retratos de cuerpo entero. De tal forma era la osadía, si queremos, de Las Meninas, que no nos damos cuenta, porque estamos excesivamente acostumbrados a verlo, que uno de los personajes que vio más tempranamente y habló del cuadro, un portugués, Félix da Costa, que lo vio en 1662, aun siendo pintor y escritor, se quedó absolutamente escandalizado diciendo: es más un autorretrato de Velázquez que un retrato de la emperatriz. Quiere decir que de la futura emperatriz. Por lo tanto, diríamos, para él era un escándalo que se hubiera podido autorretratar trabajando en un cuadro y de cuerpo entero. E incluso, diríamos, pues alguien le hizo, quizá Juan de Alfaro, le hizo, y es el único artista que tenemos prácticamente, el primer artista que aparece en un dibujo de cuerpo presente, con su hábito militar, y recostado después de haber muerto el año 60. ¿Qué es lo que representa Velázquez si pensamos en esa característica del naturalismo? Pues el imperio de la realidad más absoluta, pero no una realidad pintada miméticamente de una manera pura, simple, sino, diríamos, una realidad pintada científicamente y conociendo las causas de los fenómenos visuales, de los fenómenos físicos y de los fenómenos visuales que él reproduce en el cuadro. El aguador de Sevilla, de Londres, pues presenta un objeto del cual pues, volveremos a presentar alguno más, como ese cántaro, en el cual, diríamos, demuestra su capacidad, diríamos, de percepción, de visión, de analizar lo que tiene delante de los ojos, de investigar por qué se producen los fenómenos visuales que tiene delante. Esto es, cómo van las sombras, cómo es la superficie rugosa, cómo la humedad va calando sobre la superficie de arcilla, cómo las gotas se convierten en unas gotas que son la luz las atraviesa y deja unas sombras en el interior y más allá. Esto es, que hay unas sombras esbatimentadas, que hay unos reflejos como el del dedo sobre la zona más húmeda, más mojada del recipiente. Esto es, no solamente existe, diríamos, lo que sería una fotografía en el cual es la cámara, la relación indicial entre el objeto que apunta, que enfoca la cámara, y unos materiales que reaccionan, sino que para pintar no es lo mismo, hay que introducir, diríamos, para conseguir esta imagen, una conciencia fundamentalmente científica para analizar todos aquellos elementos que otros pintores, ni siquiera Rivera, ni siquiera Zurbarán, ni siquiera Murillo, iban a conseguir. Incluso diríamos, podemos pensar que en esta imagen de la dama del abanico, una francesa coqueta y descocada, para escándalo y delectación al mismo tiempo de los jesuitas madrileños, pues representa este abanico. Y un abanico en el cual da la sensación de movimiento, por un lado por el tratamiento, diríamos, de las luces, las sombras, sobre las varillas de ese instrumento de empoderamiento de las mujeres del siglo XVI y del XVII, sino también de lo que podríamos denominar un pentimento, pero quizá no solamente un pentimento, sino una, por denominarlo con un término evidentemente actual, una postimagen, la conciencia por parte de Velázquez de que hay cosas que no lo tenemos delante de los ojos porque ya han pasado, pero sin embargo siguen funcionando en nuestro cerebro y por lo tanto crean esa sensación de movimiento
que va a llegar, diríamos, al máximo en la famosísima Rueca de las Hilanderas de Velázquez. Y hay que pensar que en las Hilanderas de Velázquez, esta imagen, no existe ni un solo precedente. No había ni una rueda de rueca, ni una rueda de carro desde, diríamos, la época de Alejandro Magno y del helenismo que hubiera conseguido o que hubiera pensado en representar de esta manera estroboscópica y con una sensación, diríamos, absolutamente enorme de movimiento, ese movimiento de la rueca. Incluso, diríamos, la vibración con esa especie, diríamos, de pentimento posimágenes de las zonas extremas, en las cuales tirando del hilo de la correa, de la rueda, pues evidentemente no iba a estar estática, sino que iba a estar completamente en movimiento. Pero al mismo tiempo Velázquez se preocupa por otros elementos de lo que sería la narración de una historia. Se preocupa de lo que podríamos decir los movimientos del alma, los movimientos del cuerpo, del rostro, que nos permiten, diríamos, reconstruir no solamente un texto que nos contaría alguien, el propio pintor o alguien que conociera o que rememoráramos la historia de Jacob y sus hijos y de la túnica y la camisa de José, sino que pudiéramos tener esa lectura de las diferentes reacciones de los hijos y del padre ante la noticia falsa y el reconocimiento, diríamos, incluso del perro, volveré sobre el perro. Y naturalmente, Velázquez está intentando crear, diríamos, una pintura como gigantesca ficción, como gigantesco trampantojo, en el cual, como él mismo escribe, se pudiera andar, hubiera aire ambiente, se crearan ficciones de doble grado, imágenes de doble grado a través de los espejos que están reflejando el cuadro que está realizando sobre el caballete vuelto de espaldas. O incluso diríamos que apele, diríamos, no solamente a poder entrar en la habitación de la Venus, de volver a verle el rostro que nos oculta a través de su colocación de espaldas, y al mismo tiempo, diríamos, a través del tratamiento de la epidermis, de la musculatura, de la textura de la carne, de las telas, de las sábanas, de la cortina, el tener una sensación, diríamos, táctil, como todos los elementos que muchas veces pensamos que no existen unas claves para que nosotros tengamos una mirada que alarga la mano ante diferentes situaciones, que intenta coger un cuchillo de una mesa, que intenta coger un panecillo, que intenta, diríamos, palpar las carnes o el cogote de la Venus del espejo. Zurbarán, un año mayor que Velázquez, es un personaje completamente distinto. No solamente es que prácticamente se quede toda su vida entre Fuente de Cantos, entre Llerena y entre Sevilla, que escape desafortunadamente a final de su vida hacia Madrid, el año 1618, y muera, diríamos, en el año 60-64, pues casi pobre de solemnidad. No tenemos un autorretrato. Se ha pensado, y de hecho se ha realizado el monumento dedicado en Fuente de Cantos al pintor extremeño, a partir, diríamos, de la hipótesis de que este personaje civil en el triunfo de Santo Tomás de Aquino pudiera ser un autorretrato. Y un autorretrato porque se vincula esta nariz aguileña con este otro pintor, San Lucas, que estaría evidentemente disfrazado de un San Lucas imposible porque nunca pudo haber estado delante del Cristo crucificado en el Calvario, en el cual implora pero no encuentra una respuesta ni siquiera en una mirada de un Cristo fundamentalmente muerto. Normalmente, pues es una hipótesis que sea también un autorretrato, pero escondido también bajo, como otros artistas, bajo la personalidad del evangelista pintor. Francisco de Zurbarán va a tener una carrera de éxito limitado, si queremos, trabajando fundamentalmente no para la gran nobleza y la aristocracia sevillana, sino para
comunidades religiosas, fundamentalmente mercedarios, dominicos, trinitarios, carmelitas, calzados o descalzos y después cartujos, hasta llegar, digamos, quizá las dos, a finales de su carrera sevillana, a dos importantes cartujas, como es la Cartuja de las Cuevas, la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión en Jerez y después, fundamentalmente, en el Monasterio de los Jerónimos de Guadalupe. Después se viene a Madrid y comienza, diríamos, antes de Madrid, pues comienza a hacer series de cuadros en números que va, supone, diríamos, un taller importante hasta su traslado a Madrid. Y desde Madrid, diríamos, no va a tener fundamentalmente mucho éxito. Diríamos, se le pasa el tiempo. Por un lado, diríamos, se le introduce Bartolomé Esteban Murillo el año 44-45, cuando Murillo comienza a pintar, y lo deja, diríamos, enseguida lo deja como un pintor anticuado y que lo va a sustituir en toda esa serie de monasterios, parroquias. Y después va a aparecer el año 52 otro personaje, que es Francisco Inestrosa, o Herrera Inestrosa, o Herrera el Mozo, que viene de Roma, y por lo tanto pues revoluciona también el panorama pictórico y señala, diríamos, la obsolescencia del propio Zurbarán y quizá, diríamos, del propio Murillo en el mundo sevillano. ¿Qué es lo que pinta? ¿Qué es lo que pinta en qué sobresale fundamentalmente? Palomino lo dice muy a las claras, y Palomino no era tonto. Dice, los paños los pintaba por maniquí. Esto es, aquí no hay un solo cuerpo. En estos San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio, de una de sus primeras obras del año 26-27 en Sevilla, pues tenemos una construcción que le podía gustar al mundo francés de la modernidad cubista, pero que evidentemente, o a un Giotto que pintaba sobre modelos estructurales fundamentalmente geométricos, pero que evidentemente pues no existe una anatomía por debajo de los pintores italianos, evidentemente del Renacimiento o del Barroco, incluso Mengs, se hubiera escandalizado porque los movimientos no reflejaban lo que sería la estructura anatómica corporal que está detrás y que fundamenta, digamos, un cambio en la distribución de los paños o un traje. Aquí lo que tenemos es una geometría simple y después, diríamos, unos maniquíes en los cuales se han puesto unos paños y se pinta con gran detalle la naturaleza de esos paños. Creen los espectadores ser de escultura. Prácticamente es como si, frente a Martínez Montañés o algunos otros, Jerónimo Hernández, algunos otros escultores del mundo sevillano, pues Zurbarán les estuviera sustituyendo con esos fondos negros sobre los cuales sobresale la imagen, diríamos, supuestamente claroscurista de los santos o de los padres de la iglesia, como si hiciera un sucedáneo de imágenes escultóricas que serían mucho más baratas que tallarlas y después policromarlas, en tanto en cuanto que la escultura suponía previamente a la policromía y al dorado el tallar una pieza sobre la madera. Naturalmente en San Pablo el Real, en los dominicos, realiza algunas de las obras más importantes. Pero ante estos Cristos es fundamentalmente firmados, como se ve en este enorme cartelino arrugado. Lo que casi nos llama más la atención, diríamos, el paño de pureza, el perizoma del Cristo muerto, que en realidad la anatomía de un cuerpo que no pesa, a pesar de estar muerto y a pesar de estar, digamos, tenía que estar desplomado por muchos cuatro clavos que tuviera, con los que estuviera clavado. Las historias que acompañan estos retablos, como siempre, pues están sobre un único plano. La cama del santo, pues se inclina ligerísimamente. El cuadro, pues, de Santo Domingo, pues aparece ligeramente escorzado, pero evidentemente toda la composición es un plano en la cual algunos elementos toman un sesgo oblicuo, como si estuvieran, en cierto sentido, componiendo a la manera de los pintores del Trecento en Italia,
y con unas limitadas dotes para la representación que no fuera, diríamos, esa representación icóstica de los paños, en los cuales diríamos incluso las carnaciones o el cuerpo, en este caso absolutamente cubierto por el hábito mercedario de este San Serapio, pues no tuviera ninguna importancia. Está desmayado, atado por las, en su martirio, atado por las muñecas, pero evidentemente no llega a pesar, pesan los paños, pero no llega a pesar el cuerpo del mercedario. Y en cambio, la aguja que pincha la etiqueta, el cartelino y la firma, pues consigue dar una sensación, diríamos, de realidad, de coherencia, en principio, de las sombras arrojadas por las arrugas de ese cartelino. Si volvemos a algunas de estas imágenes de la Merced calzada, vamos a encontrar hasta cierto punto lo mismo. Una representación en la cual los paños, la estructura geométrica de, no voy a decir de los cuerpos, sino de las estructuras de paños que componen y que ocultan los cuerpos, casi incluso ante los propios cuerpos desnudos, como este San Pedro, y la estrategia de un Zurbarán que está, diríamos, prácticamente, digamos, modificando de una manera ligerísima, ligerísima, algunas de las estampas que con motivo de la canonización o del proceso de beatificación de San Pedro de Olasco se habían realizado por parte de ese Giuseppe Martínez en Roma y había grabado Greuter. ¿Qué es lo que hace en realidad el cambio que hace nuestro amigo Zurbarán? Pues a cierto punto romper con los escorzos. Si está visto del perfil el santo, aquí ya está de tres cuartos, que es mucho más fácil. Si el San Pedro está, diríamos, visto absolutamente también de perfil, aquí vuelve a estar casi de una manera frontal para facilitar, diríamos, la lectura de alguien no muy habituado a ver escorzos tan pronunciados y, sobre todo, desde mi punto de vista, para facilitar la representación, la copia de alguien que, bueno, evidentemente, lo había tenido con los brazos en cruz, cabeza arriba, y después ha girado el lienzo 90 grados para colocarlo en la postura de la crucifixión de San Pedro. En otros casos, digamos, casi estaríamos hablando no de un intertexto, sino de un plagio absoluto en este entierro de Santa Catalina en el Sinaí, de la Merced calzada de dos hermanas sobre una, en todos los detalles, ¿no? Aquí no hay, diríamos, ningún tipo de variación a partir de esta imagen de Cornelis Corbo. En otros casos, pues le da igual que el grabado de Greuter represente la huida de San Pedro de Nolasco del peligro de los albigenses. Aquí se está encaminándose hacia Barcelona, que evidentemente nada tiene que ver con el tema, pero ha cogido, le ha venido muy bien ese grupo que, girado horizontalmente, le permite la representación. Palomino señalaba, diríamos, la gran capacidad de pintar del natural, no diríamos los elementos aislados, señalando, por ejemplo, la perrilla, en la cual se pueden evidentemente identificar pues, las tetillas al lado de este gigantesco firma que aparece en la parte inferior de uno y otro cuadro. Pero si pensamos en perros y en la perrilla de Zurbarán, pues tendríamos que ser también conscientes de otros perros que tienen una movilidad y tienen una naturalidad muchísimo mayor que la del propio Zurbarán. La perrilla Isa de Felipe Próspero, la perrilla que ladra agitado a la camisa ensangrentada del cabrito y no del dueño, del perro de la túnica de José. El mastín adormentado que no se quiere ni siquiera despertar cuando Nicolásito Pertusato le perturba. Incluso cuando es joven, uno de sus primeros cuadros, este perro dormido y este gato, que parece un gato morrongo, también dormido, en el cual capta perfectamente cómo los párpados de un gato no solamente se bajan el párpado superior, sino también sube el párpado inferior, no como en los humanos. Y por lo tanto consigue que en este cuadro, que
muy discutido, pero para mí evidentemente una obra autógrafa de un jovencísimo Velázquez, ni siquiera con 18 años, y que se encuentra con su temática de la enseñanza de la Virgen, o mejor dicho, la Virgen casi enseñando a su madre a leer, porque ella era omnisciente desde su nacimiento, que se conserva en Yale. Si pensamos en perros, pues puede que aparezca este del martirio de Santiago el Mayor, que se encuentra ahí en el Museo del Prado. Evidentemente, el perro podemos tener, pero es un perro nuevamente estático, una cabeza que muchas veces incorpora Zurbarán, con un significado que a cierto punto todavía se nos escapa, quizá algo que tiene que ver con la representación de los judíos, en este caso, pues degollando al pobre Santiago el Mayor. En un momento dado, Velázquez lo llamó para que se incorporara al equipo, como hemos visto, del Salón de Reinos. Le encargaron 12 trabajos de Hércules, de los cuales se conservan exclusivamente 10, y en los cuales, evidentemente, la figura poderosa de la estructura anatómica de Hércules, pues lucha evidentemente con algunos otros elementos en la representación. Quizá algunos de los cuadros brillan más cuando consigue pues taparlos parcialmente por una gigantesca tela, aunque pues el fuego deje enormemente que desear, el león deje absolutamente que desear, como si no hubiera visto ni un solo león o ni siquiera se hubiera fijado en la anatomía real de un león, que existían en la leonera, una de las piezas fundamentales del Palacio del Buen Rey. ¿Qué Zurbarán? Bueno, en un momento de orgullo, y aunque no hubiera tenido un nombramiento de pintor real, pues unos pocos años después, y por una vez sin que sirviera de precedente, incorporara en esta Adoración de los Pastores la firma como pintor regio. Y no se sabe si ya se equivocó de Felipe por los nervios de infringir lo que sería una infracción al protocolo y colocó un Felipe III en lugar de un Felipe IV, como hubiera sido lógico. Es evidente que en estos cuadros, a partir de la estancia de Zurbarán en Madrid, pues en parte fueron un flaco favor que se le hicieron a Zurbarán. Mantiene, diríamos, todavía conexiones con algunos de los elementos de la pintura del gran pintor de comienzos del siglo XVII en Sevilla, Juan de Ruelas, pero al mismo tiempo intenta, diríamos, complicar, introducir una serie de planos hacia el fondo que no consiguen dominar y que no van a conectarse bien en ningún caso con lo que sería la capacidad de representación de objetos siempre aislados, ponemos algún ejemplo que lo especifique. Y hasta cierto punto, esa especie de éxito dentro de lo que sería una pintura fundamentalmente devocional, en el cual pues, el niño Jesús, que se ha pinchado pues, preparando con gran anticipación una corona de espinas que no se va a poner sobre su propia cabeza y que puede aparecer tanto de una forma aislada en un contexto de la Casa de Nazaret o junto a su madre, que medita sobre la puntura sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que normalmente estimamos de Zurbarán? No estas composiciones de historias, sino esas figuras aisladas, esos maniquíes en los cuales casi no hay expresión, casi no hay, diríamos, no hay movimiento de los cuerpos, casi no hay ademanes que nos cuenten qué está haciendo el personaje o qué puede pensar, qué sufre o padece. Rostros absolutamente, diríamos, sin ningún tipo de emociones. Y que se da maravillosamente a lo que sería uno de los cuadros más raros, pero que va repitiendo constantemente como síntoma, diríamos, de ese éxito radical de sus propuestas. La imagen de la momia de San Francisco de Asís puesta de pie que se había conservado prácticamente intacta. No puede haber movimiento, los ojos
abiertos, mirando a un cielo, aunque evidentemente sin ver nada en absoluto, dado que se trata del cuerpo muerto del santo. Y en esas series, evidentemente, pues todas esas despliegue de telas de gran riqueza de unos personajes que difícilmente podríamos señalarlas como retratos de damas, porque no tienen una individualidad, ni siquiera diríamos en su belleza femenina y juvenil, sino que prácticamente son retratos más bien tipológicos que retratos que pudiéramos identificar a una persona real detrás de ellos, como pasa exactamente igual con la serie que está ahora en Madrid, expuesta en la Academia, de Jacob y los 12 hijos, o las 12 tribus de Israel. Aquí muestro a Zabulón, vestido, diríamos, como judío, con grandes turbantes, José y Benjamín, con una cierta fantasía que se apoya en lo que sería, diríamos, la vestimenta de los judíos que todavía podía verse en Portugal. Cuadros que, como he señalado antes, salen de España a comienzos del siglo XVIII a través de estos comerciantes ingleses que se los llevan. Fundamentalmente comerciantes ingleses judíos, tanto este William Chapman como después este Benjamín alias James Méndez, hijo de un médico judío portugués que se había llevado a Inglaterra la Caterina de Braganza. Ninguno de estos cuadros responde, diríamos, a esas novedades. No podemos andar realmente por el espacio de los cuadros de Zurbarán. No podemos tampoco, diríamos, crear un aire ambiente. Algunos detalles, por ejemplo, de la cartuja de las cuevas, pues son significativos. Nos encantan al acumularse de cartujos con sus capuchas, con una novedad, diríamos, si queremos la introducción del cuadro dentro del cuadro. Pero los personajes no pesan, los personajes no se apoyan en el suelo, la mesa no parece que tenga un peso, el mantel. Si nos fijamos en la imagen del diálogo, pues la habitación vista desde el punto de vista central tiene esta columna en el medio que está vista desde la derecha, por lo tanto diríamos lesa imagen de sentido perspectivo absolutamente deficiente, como vuelve a aparecer en la zona de la derecha de la comida. O incluso, diríamos, en esta especie de pintura de objetos, de cerámica, de platillos, en los cuales, de panecillos, en los cuales se nota que están pintados aisladamente, porque las sombras que arrojan esos platos no llegan a perturbar la pureza del blanco de la vajilla de unos objetos cuando les debiera tocar la sombra. Lo veremos también en algunos de los bodegones. Que evidentemente en la cartuja de la descensión, en la batalla del Sotillo de Jerez, pues aparezca recuerdos de lo que había visto pintar algunos de sus colegas en el Buen Retiro, es evidente. Pero evidentemente volvemos a encontrar que en todos estos cuadros no hay un espacio, existe los personajes todos apiñados en un primerísimo plano, después un fondo desconectado, una columna o un pilar que interrumpe con una contraluz y que hasta cierto punto está testimoniando lo que sería una de las novedades inmediatas procedentes de Italia. Los cartujos. Es todo una especie de construcción con algunos elementos, diríamos, de naturalismo y construcciones, diríamos, absolutamente convencionales en la representación de lo que es la divinidad. O los santos aislados en el sagrario de la cartuja de la detención, en los cuales la arquitectura se mezcla, diríamos, en un barroquismo que está evidentemente prefigurando unos tiempos que no pertenecerían al arte de 1600, diríamos, del propio retardatario Zurbarán. Entonces nos pueden encantar algunos de los elementos, pero hasta cierto punto como un hombre que no pertenece a su tiempo, que ni siquiera, diríamos, en los retratos consigue aproximarse a una
identidad personal y que nos reconozcamos como testigos de una individualidad de unos personajes que en muchos casos ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? Estos colegiales, pues no tenemos ni idea, no sabemos si está mal pintado y tenía un maniquí un poco retaco, realmente este personaje pues era un bajito tonelete, no podemos saber. Incluso diríamos en algunos de los magníficos, desde nuestro punto de vista, bodegones sin figuras, evidentemente, no como los de Velázquez, pues encontraríamos estas imágenes en las cuales, como he señalado antes, las sombras no perturban, las sombras no llegan a cubrir la flor, cuando evidentemente la sombra de todo este cesto de frutas debiera caer ocultando con su sombra la flor que está en el platillo de Peltre. O, no digamos, pues en los bodegones del Agnus Dei, que a cierto punto funcionan como si fueran un bodegón inanimado, en tanto que el cordero evidentemente está ya muerto. ¿Qué es lo que había pasado para impulsar a un cambio de una cierta barroquización al lado de la estancia madrileña? La aparición, a cierto punto, si queremos, relativamente tardía, de Murillo en el panorama sevillano y el panorama, diríamos, de las instituciones religiosas de menor importancia, porque no es la catedral, no es los grandes conventos, que va a tener, a partir de los años, mediados de los años 40, Bartolomé Esteban Murillo, y en los cuales evidentemente pues hay una mayor complejidad, hay un diálogo, hay un movimiento, hay unos muslos y una inclinación, hay unos gestos de aquiescencia, de admiración por parte de Santo Tomás en ese diálogo que establecen con las manos, con los libros, con los objetos entre San Francisco y Santo Domingo, o la propia Virgen que de un objeto casi diríamos inanimado pues corona a las dos figuras de los dos santos de las órdenes. De inmediato, también para los dominicos, va a realizar este cuadro de la Virgen del Rosario, que evidentemente es de los pocos cuadros que firma en el pedestal y que echa mano, diríamos, a estampas de la Virgen del Rosario, que es una tarea, algo que se realiza constantemente. Murillo va a dejar probablemente algunas firmas, no muchas, en sus cuadros, en esta serie del claustro chico de la Casa Grande de San Francisco, que hoy se encuentra, digamos, prácticamente en su conjunto en París, y que deja este cartelino, que debe haberse borrado por alguna razón, o que quizá se pueda recuperar una firma, por la posición tan importante y no haber tenido ocasión, evidentemente, de conocer la estrategia de Velázquez de dejar los cartelinos en blanco. Incluso hasta los años finales, Zurbarán va a depender, diríamos, de un cambio de estilo de esas novedades radicales que ha introducido Murillo. En este Cristo Portacruz del año 53, todavía está en Sevilla, bueno, está introduciendo algunos elementos que denotan, diríamos, el cambio que está imitando. Hay, por lo tanto, diríamos, una relación de ida y vuelta entre Zurbarán, que influye en los primeros momentos sobre Murillo, y Murillo, que de inmediato está influyendo sobre Zurbarán. Del año 56 comienzan a aparecer niños a montones, diríamos, con esa infantilización que Zurbarán va a incorporar en las últimas obras de su carrera, y que, incluso con la Inmaculada Concepción, absolutamente niña, y que responde, diríamos, a esa especie de sentimentalización que introduce Murillo en la expresión de los afectos. El cambio en Zurbarán es radical. En este cuadro para el tercer conde de Peñaranda, firmado con esa lacre por primera vez, pues aparece ya bueno, una sensibilidad que es completamente distinta, pero que va absolutamente en contra de lo que sería el carácter, diríamos, de sobriedad radical, de virilidad escultórica
que había hecho famoso a Zurbarán. Incluso diríamos las imágenes de imitando, digamos, las vírgenes con San Juanitos, pues incluso diríamos va a introducir un ternurismo absurdo, incluso hasta en la representación del cordero sacrificial, que antes no había hecho ni siquiera en la imagen de Lecce Agnus Dei. Temas que incorporan, diríamos, ese elemento piadoso, llorón, de algunos de los cuadros también, pues de Alonso Cano, y esa infantilización de las vírgenes en estos cuadros que terminan en el siglo, comienzos del siglo XIX, en la provincia de Guadalajara, sin que sepamos realmente de dónde procede. En esos dos últimos cuadros también da la impresión de que Zurbarán ha tenido una tentación metapictórica, o que al menos algunos de los historiadores que en la contemporaneidad han analizado algunas de estas Santa Faz han querido verlos. No sé si hasta este punto no hay algún problema de conservación de estas imágenes en las cuales se difumina de una forma radical el rostro de Cristo representado, diríamos, en un escorzo que sería imposible. Es decir, nadie se pone una tela sobre la cara y deja una imagen del rostro en escorzo, porque clona, diríamos, cubre frontalmente todo el conjunto del rostro. Y, sin embargo, pues crea una cierta sensación de movimiento el que la figura, por ejemplo, de la derecha del año 60, frente 30 años después de esta de Estocolmo, que crea una sensación falsa, diríamos, de vida en el personaje camino del Calvario. Entonces, si comparamos Rivera, Monterrey en Salamanca en los años 30, Sevilla, Murillo, la gigantesca Inmaculada de la Casa Grande de San Francisco, o estas niñas Inmaculadas Concepciones, estamos viendo hasta cierto punto donde ha derivado el mundo zurbaranesco, situado en algo que evidentemente ha perturbado radicalmente su vida y su arte, como es la presencia de Zurbarán, la presencia de Murillo. Murillo, en cambio, se autorretrata. Se autorretrata en estos autorretratos que claramente son metapictóricos, porque nos están hablando de su oficio, nos están hablando de la capacidad de crear ficciones, como que sea un cuadro, pero que saca la mano y toca el marco, de un marco que en otros casos está roto, como si quisiera señalar, diríamos, lo que va a ser el paso del tiempo en una figura de este personaje que primero lo pinta mucho más ajado y después le hace una especie de lifting final que desmerece, diríamos, de la edad real que aparentaría en la radiografía del cuadro. Que está hasta cierto punto, diríamos, capacitado para un cambio radical. No es que sea un artista culto, es hasta cierto punto, no estudia, no pasa, diríamos, por unas lecturas importantes. De Zurbarán no tenemos ni idea de una biblioteca, mientras que la de Velázquez era riquísima. La ostentación, diríamos, de instrumentos científicos y de conocimientos científicos por parte de Rivera testimoniarían también unas lecturas y un carácter, diríamos, experimental que lo llevarían a pintar la realidad de una forma absolutamente icástica, científica y sabia. Murillo tampoco tiene una librería, no tenemos ni una sola palabra que opine sobre el arte en general o sobre su propio arte, pero tiene, diríamos, una conexión con algunos de los personajes, diríamos, de mayor cultura y coleccionistas, conocedores del arte de la pintura, como este Nicolás Omazur o Masía y Urliens, que se hace retratar como una especie de Hamlet, que hace retratar también a su mujer y que va a ser el que lo va a llevar, diríamos, a un conocimiento internacional prácticamente casi mientras vive por parte del mundo alemán, por parte del mundo holandés, grabando la propia imagen de su autorretrato. Pero Murillo no firma. Murillo, hemos visto algunos ejemplares, otros que tienen un aspecto, diríamos, como de firma falsa.
como este de en Berlín. Y sin embargo, crea un mundo perfectamente reconocible y que a los holandeses del 17 y a los ingleses del 18 les pareció absolutamente atractivo, incluso a esos mercaderes judíos de Inglaterra que habían que comerciaban en torno a la guerra de sucesión entre Sevilla y Cádiz. Estas otras firmas tampoco son distintas, no hay dos firmas iguales, lo cual hace hasta cierto punto un tanto sospechosas esas realidades. Volvamos a estos cuadros de primera época de Murillo. El bodegón con figuras, en el cual parece estar leyendo algunos de los cuadros de Velázquez, las cocinas, la realidad, diríamos, que se puede ver en cualquier figón o en cualquier bodegón o en cualquier bodega del mundo, que no hace falta irse a Triana sino, y al patio del Monipodio, sino evidentemente en cualquier calle de Sevilla. Y evidentemente una Sevilla que debió patearse desde muy joven, hay que tener en cuenta, yo creo que no se ha tenido suficientemente en cuenta, la orfandad tempranísima de Murillo, que queda en manos de una hermana mayor y de un cuñado, y que parece escapado todo el día de casa sin interesarse a estudiar, con una prima Tomasina, cuyos perfiles parecen estar presentes en algunas de las imágenes femeninas de niñas que aparecen en los cuadros posteriores. Y esa voluntad, diríamos, de Murillo de vivir en la calle, de pintar, como se llama, de pintar de feria, como dice Palomino, de pintar, diríamos, para vender en el mercado, en el mercadillo, no para tener unos clientes fijos. No se conserva ni un solo contrato, de un solo cuadro, ni un solo retablo de Murillo, como si fuera todo de palabra. Y evidentemente en los cuadros de los primeros momentos de Murillo está delatando, por un lado, diríamos, el efecto de la pintura de Zurbarán, pero dándoles, no será un pintor culto, pero es un pintor con una inteligencia pictórica y con una capacidad de dar vida a lo que serían los maniquís y las telas de Zurbarán, radical, de pintar retratos cuando ni siquiera hacen falta, ¿no? De pintar pasajes en los cuales la relación de los niños, la relación de las madres con la madre que no ha tenido o que ha perdido muy tempranamente, y de los niños que están ahí calentándose mientras rezan con el santo, pues hasta cierto punto conmueven como testimonios, diríamos, de sus andaduras autobiográficas, biográficas. La realidad, si pensamos en los cuadros de Zurbarán del colegio de San Buenaventura y a estos cuadros del patio chico, pues evidentemente existe una conexión, pero esa conexión va más allá, diríamos, de la colocación de unos personajes, sino evidentemente de la capacidad, diríamos, de diálogo, de interlocución entre unos y otros. ¿Qué es lo que también es inteligente por parte de Murillo? Como todos los pintores, casi a excepción de Velázquez de la España del siglo XVI, y eso es algo que también lloraba, de lo que se quejaba tantos artistas, entre otros el propio Giuseppe Martínez, no grabamos y por lo tanto no difundimos a través, diríamos, de los medios de comunicación modernos, no difundimos nuestras composiciones. Quizá porque tuviéramos que avergonzarnos de nuestra incapacidad o de nuestro acomodamiento en utilizar las composiciones ajenas que podían encontrarse en el mercado. Y evidentemente, Murillo, con esos conocimientos, con esas relaciones comerciales y de amistad con los mercaderes holandeses, tiene, diríamos, una posibilidad de ampliar lo que sería su repertorio de grabados.
desde los de Calot, que están evidentemente sirviéndole para la serie del Hijo Pródigo, desde los de Greuther, que ya hemos visto sobre Giuseppe Martínez, pero que va a retomar en algunos de los cuadros de la vida de Santo Tomás de Villanueva, incorporando ya, diríamos, algunos de los elementos en los cuales ya estaba casi enseñando Herrera el Mozo, como esos gigantescos contraluces en la arquitectura bien tratada, perspectivamente bien construida, o en las figuras de esas madres y niños en diálogo evidentemente íntimo. La Santa Isabel de Hungría despiojando a los pobres, bueno, está partiendo también de unos grabados de Rafael Sadeler, pero en los cuales, diríamos, es capaz de introducir elementos vistos en la calle y no solamente, diríamos, y darles una corporeidad y una naturalidad que, de lo que no había sido en absoluto capaz de hacer Zurbarán. Podemos evidentemente decir, pues hombre, un poquito plagiario era en este niño Jesús con un pie en alto hacia una columna con restos anticuarios y que parece estar fusilando este grabado de Stefano de la Vela, pero evidentemente está incorporando toda una serie de elementos que le dan a esta imagen, diríamos, almibarada, si queremos, de este cuadro con el buen pastor niño, una naturaleza distinta. De la misma manera que la utilización de estampas de este italiano, Simone Cantarini, en el cual pues, también parece inspirarse de una forma radical en este San Rafael y Tobías, pero que evidentemente nos llevan a incluso la apropiación de un cierto estilo de pincelada suelta, más blanda, que nos marcaría la senda en la que iba a terminar la fama de Murillo. Pero al mismo tiempo, y soy consciente y voy terminando, hay otra serie de cuadros en los cuales las intencionalidades de Murillo se nos escapan. El muchacho expurgándose, sea un ganapán o un esportillero, bueno, nos está manifestando, diríamos, su capacidad de romper con muchas de las ideas de lo que sería el decoro. El decoro con un niño con los pies absolutamente sucios, con esta luz proyectada que ilumina el cuerpo y esa cabeza rapada, probablemente porque tiene esa enfermedad que hemos tenido, hemos pasado algunos de niño y que ya no recuerdo en ese momento cómo se llamaba. Y la capacidad, diríamos, también de representación de ese cántaro, pero que, si nos fijamos, no alcanza las cotas, diríamos, de conocimiento, de cientificidad del cántaro de verdad. Quizá él lo estuviera, diríamos, imitando, pero es evidente que no alcanza a tener el conocimiento de las causas de los fenómenos físicos que nosotros contemplamos como fenómenos visuales. Los cuadros de niños jugando con juegos que no son lo más recomendables para la infancia, comiendo con los perros que intentan comerse lo que pueden, que testimonian, diríamos, la situación incluso de los esclavos negros o de los servidores esclavos negros en Sevilla del siglo XVI, crean un género que aparentemente es nuevo, que introducen, diríamos, elementos que hoy consideraríamos políticamente incorrectos, la vieja que no quiere darle de comer, compartir las gachas, el jovencito que se burla radicalmente de ella y que al mismo tiempo la existencia de más de un ejemplar testimonia el éxito fundamentalmente internacional de este tipo de cuadros. Quizá alcanzando la gran calidad en estos cuadros cuya intencionalidad, digamos, de carácter sexualizado, pues se nos escapa. Personajes que nos miran, que gesticulan, que se ríen, que casi nos guiñan un ojo, mientras que la anciana con sus anteojos, bueno, pues expurga o cuida de la cabeza del niño que nos enseña sus nalgas. Quizá habría que pensar, buscar más en los grabados de un mundo flamenco, de Jean-Baptiste de Baye, de un Jacques d'Assonville, que representan algunos de los elementos que aparecen en estos cuadros. La cabeza del perro, que va a aparecer en otros cuadros de la
la presencia intrusiva, diríamos, de los perros en la vida de las personas, que aparecen en muchos de estos cuadros. Los cuadros de este Van Dyl, que aparecen con perros, niños, viejas, escenas, diríamos, campesinas, escenas de pobres, o el de Dassonville, en el cual, pues incluso, diríamos, se nos aparecen personajes enfermos, como este con un gigantesco bocio, en el cual le hace tocar o toca el niño curioso. Los otros cuadros son todavía, diríamos, más perturbadores. Las mujeres o la joven en la ventana de Washington, que nos hace recordar, diríamos, estos testimonios de la literatura contemporánea, bien ajena a otros entretenimientos que veía tener a mis amigas, dice una de sus protagonistas, antes aborreciendo sumamente los que significaban que tenían, porque no sabía qué cosa era amor, ni aun ponerme a una ventana para ser vista. Y es evidente que es la imagen de Leningrado, que se vincula también con Zurbarán, con la vieja y la reja, o la que se desvela para ser vista, incluso en un escote mucho más generoso de la que presenta con su lazo roja, la que nos mira descarada desde la ventana, mientras que, hasta cierto punto, la Celestina se está riendo del cliente. Otro texto, Mateo Alemán, dice: ni haciendo ventana o puerta, elogiando la virtud de las jóvenes, las mujeres en Lisboa, después de partir de Sevilla, y comparar a las sevillanas que hacían ventana o puerta, mientras que las portuguesas eran mucho más comedidas. Ese entrecruzamiento de unos géneros con otros va, diríamos, a conseguir que en algunos de los cuadros finales y la restauración de algunos de los cuadros del Antiguo Testamento del Hospital de la Caridad nos ha dado una calidad gigantesca en esta Moisés haciendo brotar el agua de la peña, pero en la cual algunos de los detalles, los perros bebiendo en el suelo, el personaje que recoge el agua que salta de la roca mientras que otro la recoge en un recipiente, las niñas que piden agua al que lleva el cántaro, los niños que también quieren agua y el perro y el niño que le quiere arrebatar el cantarillo a su madre, o este niño, diríamos, que va a repartir lo que sería el alimento milagroso del maná. Quiero decir que pintor práctico al máximo, es capaz, diríamos, de extraer con una inteligencia pictórica desbordante, diríamos, una humanización y un entremezclamiento de lo que sería el mundo de la pintura de la ficción religiosa con el mundo de la realidad callejera que Murillo había vivido. Y por lo tanto se convierte, diríamos, en alguien que desde otro planteamiento religioso y un planteamiento vital distinto al de Velázquez, se nos presenta como no un moderno avant la lettre como Zurbarán, sino como personajes como Velázquez, como Rivera, de su propio tiempo, pero alcanzando las cotas que merece que lo recordemos en esa celebración de la historia de España, que tiene sus sombras artísticas y sus luces, pero que siempre, diríamos, nos presentará todavía incógnitas y elementos interesantes por comentar e investigar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Es un auténtico placer haberte escuchado durante esta conferencia y vamos a empezar el turno de preguntas. Si puedes, si te pediría, si dejamos de compartir la pantalla, arriba ese botón rojo. El rojo. Y así te tenemos en primer plano. Muy bien. Bueno, antes de comenzar con el turno de preguntas, simplemente decirle a usted y a todos los que nos han seguido que hemos sido cerca de 750 personas, las que hemos estado tanto a través de YouTube como de Zoom, por lo cual está claro que estas plataformas nos abren una oportunidad. Sí que es cierto que algunas personas han dicho que el sonido les llegaba abajo. En este caso, y siendo tantas las personas que lo hemos seguido, bueno, tenemos que decir que parece que ha tenido que ser por sus dispositivos. Pero bueno, comenzamos ya el turno de preguntas. Fernando, perdón, si puedes dejar de compartir la pantalla, si no, no te preocupes, es simplemente por poder tenerte en primer plano. Arriba tiene que haber un botón. Ahora, perfecto. Pues le había dado, pero no había respondido adecuadamente. Nada, pues empezamos el turno de preguntas. Nos preguntan, dice, ¿hay alguna relación entre estos pintores con los grandes escritores de esa misma época?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, Velázquez tiene una relación inmensa. Yo en los últimos tiempos he intentado reconstruir muchos de los retratos que no tenían un nombre detrás, retratos de personajes anónimos, pero que se puede reconstruir a través también, diríamos, de grabados de las obras literarias que pertenecían, diríamos, a la República de las Letras, a los literatos, fundamentalmente a los dramaturgos de la época de Felipe IV. Y por lo tanto, diríamos, se respondía en cierto sentido a una incógnita que los poetas y los literatos hablaran de Velázquez, pero Velázquez no hubiera supuestamente retratado nada más que a su suegro Pacheco, que evidentemente pues, escribe, pero también tenía otras razones como maestro y como suegro. Ahora tenemos un conjunto de retratos en los cuales se está pintando a la inteligencia, diríamos, a la República de las Letras de la España de su tiempo. Zurbarán y Murillo pues, escapan precisamente porque son pintores fundamentalmente prácticos. Son pintores, en el caso, diríamos, de Zurbarán, casi artesano de la pintura escultórica. Y por lo tanto no tenemos, diríamos, el que participaran de ese ambiente, sino de algunos de estos extranjeros que escribían para ellos pues, dedicatorias porque no tenían una capacidad por una educación deficiente, a excepción, diríamos, de la educación pictórica. Por ejemplo, quiero decir que un Murillo establece a partir de 1660 una academia, pero una academia en la que no se puede hablar, por lo tanto no se enseña de palabra, no se lee, no hay libros, sino que lo que se hace exclusivamente es dibujar del natural. Muchísimas gracias, Fernando. Pues seguimos con ese turno de preguntas. Dice, ¿cómo fue la evolución histórica de la repercusión internacional de Velázquez? Pues Velázquez es un personaje que se le conoce en algunos cuadros, sobre todo aquellos que pinta en Italia, durante su estancia en Italia. Es decir, por ejemplo, de los pocos cuadros conocidos internacionalmente es el retrato de Inocencio X, que conocen pues, un pintor como Sir Joshua Reynolds. Se conocen algunos de los cuadros que se han enviado a la parte de la familia de Felipe IV y de Mariana de Austria, que está en Viena, evidentemente, y que componen el conjunto de los cuadros velazqueños que están en el Kunsthistorisches Museum de Viena. Los franceses no se ocupan en el siglo XVII y, por lo tanto, diríamos, el cambio es a partir de las traducciones del texto de Palomino, cuando bueno, ven que es el personaje diríamos, más importante de la pintura española y comienzan a, diríamos, a buscar los cuadros. Evidentemente los cuadros se buscan en los momentos en que se pueden comprar y los cuadros que no estaban, eran pocos los cuadros que no estaban en la colección real. Y por lo tanto tienen que esperarse a esa guerra de sucesión, a la guerra de la independencia, después a algunos cuadros que pudieran adquirirse en la desamortización, pero son también cuadros muy limitados y que tenemos un conocimiento limitado hasta mediados del siglo XIX por parte de Stirling Maxwell y los ingleses. Y después Carl Giusti, la gran biografía de los años 80 del siglo XIX. Pero es muy tardía el conocimiento de Velázquez. Fernando, bueno, antes de nada me encantaría hacerte llegar todas las felicitaciones que hay tanto en el chat de Zoom como de YouTube. Son muchos los que te dan las gracias por la conferencia. También está claro que muchos de las personas que nos han seguido el ciclo y de ahí algunas de las preguntas. Por ejemplo, nos pregunta, dice, ¿tuvo alguna influencia el humanismo de la Escuela de Salamanca en el naturalismo que ha comentado como una de las características de estos pintores? Pues nada he leído y nada sé sobre ello. Quiero decir que no parece que las lecturas fueran en esa dirección. Quiero decir que tanto un hombre como Rivera, los pintores que viajan contemporáneamente a Roma en el momento de la estancia romana de Rivera, como pueda ser Luis Tristán, como pueda ser el futuro Fray Juan Bautista Maíno Dominico, que van a ser reconocidos, diríamos, a su paso por Sevilla, como los grandes renovadores, maestros incluso, diríamos, de Velázquez,
son los que van a traer, diríamos, el conocimiento, incluso diríamos puramente oral y a través de copias o de dibujos de Caravaggio, que va a ser, diríamos, el gran, conjuntamente con Rubens de inmediato, el gran catalizador, diríamos, de lo que sería el cambio español. Muchísimas gracias, Fernando. Hay mucha curiosidad en torno a la figura de Zurbarán. Nos preguntan varias cosas. La influencia de Zurbarán en Murillo. También nos preguntan, perdón, un segundo que he perdido esta pregunta. ¿Cómo llegó Zurbarán a ser pintor regio? Bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo soy de los que creo que no existen influencias, porque no es que estemos influidos por alguien que ha escrito algo y que es inocente. Nosotros tenemos una relación con nuestros predecesores y, por lo tanto, diríamos, Murillo tiene una relación de aprendizaje, muy probablemente, de lo que tenía delante de los ojos en sus primeros años de pintor en ciernes, ¿no? Se interesa por algunas cosas y después, aunque fuera mayor, Murillo no influye en Zurbarán, sino que Zurbarán intenta renovarse, a ponerse al día a través de la contemplación y limitación de algunos de los elementos de la pintura de Murillo. Había otra cosa que me habías comentado. Y que se me ha ido. Sí, era cómo llegó a ser pintor regio. Ah, bueno, eso depende evidentemente de la llamada de Velázquez. Quiero decir que el encargo del Buen Retiro, el cual es controlado fundamentalmente por el conde duque de Olivares y por lo tanto diríamos una especie de mafia sevillana, por decirlo de alguna manera, y Velázquez sabemos que conocía a Zurbarán y por lo tanto tendría que ser, diríamos, Velázquez el que pidiera al conde duque que llamara a Murillo. No para dos cuadros de batallas, uno el Defensa de Cádiz y otro, la isla de San Martín, que se ha perdido desgraciadamente, y luego los cuadros de Hércules. Sabemos, por ejemplo, que nada más llegar a Madrid el año 58, Zurbarán fue requerido por Velázquez para que informara sobre sus ascendientes en el juicio, diríamos, la investigación que se hizo sobre la limpieza de sangre y la limpieza, diríamos, de obras de sus ancestros, de los padres y los abuelos. Y ahí declara Zurbarán que llevaba 7 meses en Madrid, pero que conocía desde hacía 40 años, por lo tanto, en la segunda década, diríamos en torno a 1620, tenía que haber conocido a Velázquez en Sevilla. Y por lo tanto, diríamos, hay unos conocimientos y probablemente cuando regresara con Felipe IV a Sevilla, pues volviera a verlo. Quiere decir que se habían conocido y por lo tanto es un requerir a Zurbarán que sea contratado. Fernando, siguen las curiosidades en torno a Zurbarán y nos pregunta también, dice la falta, dice entre comillas, de peso de los personajes en las pinturas de Zurbarán, ¿se debe a un menor manejo de la técnica o simplemente era un desinterés o falta de atención en los objetos y tejidos? No, en los objetos tiene interés, en los objetos en sí mismos, aislados, en los tejidos, es magnífico, pero evidentemente él pues no le levantaba las faldas ni a las imágenes, y eran de palo, y no les levantaba, me temo, que las imágenes, aunque pues estuvo casado 3 veces y tuvo bastantes hijos, pues no le levantaba las faldas para ver qué es lo que había debajo de las hayas. Quiero decir que lo que no existe es un interés por la estructura anatómica que está debajo de las telas. Y por lo tanto, diríamos, eso incorpora una idea de que los personajes no tienen masa, tienen volumen, pero no masa, y no tienen peso. Y por lo tanto, diríamos, están como figuras poco fantasmales, flotantes, en un espacio que no existe, porque es un espacio que no se controla. Y no se controla tampoco porque las sombras no son coherentes en todos, en el conjunto, y por lo tanto no nos da la sensación de que estemos en un espacio de ficción y en un tiempo de ficción, sino en algo construido convencionalmente y artificialmente. Y eso en cierto sentido tiene también su encanto, el encanto, si queremos, de los primitivos del Trecento italiano,
que, bueno, pues consiguen llamarnos la atención y que Zurbarán también pues tiene un atractivo, y más si lo contemplamos a través del filtro de la modernidad cubista del siglo XX. Muchísimas gracias. Vamos ahora con una pregunta de YouTube. Nos dicen, dice, ¿se puede decir algo más sobre el arte de la inmediatez de Velázquez y también de Zurbarán frente al artificio del barroco por la influencia de los italianos? Bueno, es decir, la inmediatez es en Velázquez es evidente. En Zurbarán con muchos peros. Velázquez intenta, diríamos, incorporar la realidad que tiene delante de los ojos. Entre otras cosas porque lo que se dedica es al retrato y hacer del arte de la pintura a partir del retrato. Y eso quiere decirse que está distinguiendo perfectamente dos conceptos de la teoría italiana del mundo del renacentista y del barroco, que es, diríamos, retratar frente a imitar. Imitar es introducir elementos que conviertan, diríamos, en casi universal aquello que es puramente accidental, circunstancial. Y lo que le interesa a Velázquez o a Zurbarán en algún sentido o a Murillo es la circunstancialidad, la inmediatez de la realidad de esos objetos. Y por lo tanto diríamos no ser troppo vero, como decían los italianos del retrato de Inocencio X, y no edulcorar, no mejorar los rasgos de los personajes que tenían o de los objetos que tenían delante. El gran cántaro de Velázquez pues no es el mejor de los cántaros, no está tan bien hecho como los cántaros de su maestro Pacheco o del propio Murillo, que son mucho más perfectos desde un punto de vista de la manufactura artesanal del objeto, pero son mucho más verdaderos los objetos de Velázquez, porque es consciente, diríamos, de que lo que nos llama la atención es que podamos sustituir, diríamos, la realidad por unos objetos que no desaparecen cuando cambiamos de postura, sino que permanecen siempre que los contemplemos limitados por el marco de un lienzo. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a ir acabando el turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta más? Una que nos hacen es la siguiente. Dice, ¿qué papel jugó Velázquez en el proyecto del Salón de Reinos? Pues yo creo que menos importante de lo que se ha venido diciendo. Quiero decir, yo creo que es, sabemos que el Conde Duque, hasta cierto punto, es un juguete, el Salón de Reinos, para encantar a Felipe IV y proceder, diríamos, a un entretenimiento continuo del monarca en las estaciones que no son invernales y en las cuales todos se detenían mucho en el Alcázar. Y por lo tanto, para la representación de los cuadros de las batallas y de las victorias españolas y de los escudos de los reinos del Salón de Reinos, convocó, por lo que parece, una comisión de historiadores presidida por Tomás Tamayo de Vargas. Y desde ese punto, esos serían los que, esos dos, que tuvieran, diríamos, las decisiones fundamentales en la elección de artistas. Evidentemente, el pintor más importante de la corte es Velázquez, pero también era un pintor importantísimo, Fray Juan Bautista Maíno, que hasta cierto punto se le encarga el cuadro más importante desde un punto de vista político, desde un punto de vista, es el único que tiene una representación del monarca, más allá de los retratos que hace Velázquez, los retratos ecuestres de la familia real. Por lo tanto, diríamos, aunque se ha dicho que Velázquez hacía y deshacía, hoy parece que es el Conde Duque y Tomás Tamayo de Vargas y Fray Juan Bautista Maíno los que estaban detrás del programa iconográfico y de la elección de los artistas. Muchísimas gracias, Fernando. Pues ya simplemente para acabar, algún espectador nos dice si nos dirías cuál es de los cuatro tu favorito y si nos los podrías poner en orden. Esto ya es curioso. Pues evidentemente mi favorito es Velázquez, por razones que he intentado exponer en un lapso de tiempo pues bastante limitado. Yo creo que en segundo lugar pondría a Rivera, que es un personaje muy complejo, con una cultura mucho más amplia,
que los personajes de sevillanos, que se quedan exclusivamente en Sevilla. Que tocas, desde tu punto, géneros muy distintos, porque no se podían poner todos los cuadros de Rivera, pero la mitología, el retrato. Yo creo que Rivera es un personaje que se nos escapa porque, bueno, los italianos dicen que evidentemente es un italiano, pasa toda su vida en Italia, pero él se reivindica en parte con una condición identitaria. Y después Murillo me parece mucho más atractivo y mucho más moderno que Zurbarán, que no es por flagelarlo, pero yo creo que era un pintor limitado, con una formación limitada en todos los sentidos, y que cuando pintaba unas telas, pintaba unos brocados, los pintaba muy bien, pero después no sabía componer ni siquiera dos elementos de la vajilla de una manera que fuera fundamentalmente coherente. Yo creo que es el más limitado. Y hasta cierto punto es lógico que no se hablara de él prácticamente, ni se le reconociera, diríamos, como gran artista prácticamente hasta el siglo XX, lo cual testimonia que el filtro de la modernidad había cambiado, diríamos, los modelos del gusto, y por lo tanto se despreciaba un Murillo que se le veía excesivamente blando, se le veía excesivamente religioso, y por lo tanto, diríamos, se valoraban algunos otros elementos de la pintura de Zurbarán. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias también en nombre de la Fundación Tatiana. Gracias en nombre de esas más de 700 personas que nos han seguido en directo. Recordarles a todas las personas que pueden, si se han perdido alguna de las conferencias, seguirlas a través del canal de YouTube de la Fundación, y les esperamos a todos el próximo, en este caso será en jueves 25 de febrero, para la próxima conferencia, que es la expedición Balmis por Miguel Ángel Puig Samper. Muchísimas gracias. A vosotros, Fernando. A vosotros, a la Fundación y a todos aquellos que hayan llegado hasta este momento de las 9:15 de la noche. Pues son muchos los que han llegado hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.